Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de Norolain Taif de Tamín. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho, y hoy vamos a hablar de Norolain Taif de Tamín. ¿Cómo empezar por esta fragancia? Para mí hay que decir que esta fragancia es la definición de fragancia etérea. Esta es una fragancia que te hace ser ligero, vivir etéreamente. Es una fragancia que te hace sentir muy especial, muy próximo a ser un espíritu puro. O sea, para todos aquellos que seáis espíritus puros, esto es una maravilla. Aquí, básicamente, es una fragancia que se caracteriza por tener la rosa de Taif, de Arabia, tiene una rosa roja increíble. De Turquía, tiene también un poquito de oud, que la hace un poquitín alcohólica, pero muy poquito. Y todo esto dentro de unas notas suaves, etéreas, aéreas. O sea, esto es todo como muy ligero. Entonces, como fragancia es espectacular, es una fragancia para quitarte los problemas, es una fragancia para yo tengo una vida tranquila y yo no quiero problemas, yo estoy súper feliz con mi vida y el peso de mi vida no me afecta a mí, entonces, ¡qué maravilla! Es una fragancia que es maravillosa, tiene un olor a rosa fantástico, la rosa de Taif en este caso, que es la principal, que, no sé, esto va a ser un horror de explicación, pero si os acordáis de las concentrados de perfume de rosa que había cuando éramos pequeños, que olía súper a rosa, pero olía muy ligerito, es ese tipo de rosa a lo que estamos oliendo aquí, pero de un nivel de aquí, vamos. O sea, ese era de más o menos de niños y esto es de campeones. Dicho eso, esta fragancia huele maravillosamente. Es Norolain, que tiene un nombre bien difícil. Huele espectacular, huele suave, huele tranquilo, huele a paz. Entonces, la verdad es que con esta etéreo tú pensarías, bueno, pues esto va a durar 5 minutos. Y no es verdad. La proyección es 1,5 metros más o menos, duración 8 horas tranquilamente. A lo mejor las primeras 4 están a 1,5 metros y las segundas 4 están pues, entre 1,5 metros alrededor de tu cuerpo, pero sigue oliendo maravillosamente. Huele riquísimo y creo que es una fragancia netamente unisex. O sea, yo hubiera pensado cuando la olía en la botella, decía, va, esto es mucho más femenino que masculino, bla, bla. Mal yo. Es perfectamente unisex, creo que para los hombres es formidable, para las mujeres es formidable. Entiendo que va a tener más éxito entre las mujeres, pero creo que los hombres deberían probarla porque es increíble, o sea, literalmente increíble. Pero es una fragancia de ligereza, yo creo que es una fragancia de sport, puedes ir vestido bien, muy muy bien vestido y da muchísima clase, o sea, como fragancia firma es buenísima. Pero la ligereza, la tranquilidad es fabulosa, o sea, yo la encuentro una fragancia a llevar mucho. Y desde luego de la colección de Tamín es una de mis favoritas. Así que os invito muchísimo, muchísimo a probarla. En fin, bueno, pues este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, dadle like o suscribiros al canal. Y nos vemos en próximos vídeos de Huéleme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.